A esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, fuerte, digna. Nuestra Nicaragua cristiana y solidaria. Nuestra Nicaragua siempre libre. Hoy es 15 de febrero. ¿Y cómo no estremecernos cuando hablamos de Leonel Rugama? 50 años hace ya cuando las balas de la Guardia Nacional se fajaron con el espíritu indómito y heroico, el espíritu heroico del pueblo nicaragüense, que no se rinde jamás, ni se vende ni se rinde. El pueblo nicaragüense representado en esos muchachos que estaban ahí por el cementerio. Leonel Rugama Rugama, que gozó de la tierra prometida en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Y como dice él mismo, siempre muy cerca de la muerte, pero no del final. Porque el final no existe. Para los revolucionarios concluye una etapa, y puede ser la entrega de la vida misma, y ahí inicia otra. Siempre vamos caminando, caminando, luchando para vencer. ¿Cómo no recordar, invocar a Leonel, los que tuvimos el privilegio de conocerlo, de verlo, viendo todo y viendo nada con sus grandes lentes, quiero decir, de cristal grueso, cuando llegaba a buscar al poeta Pablo Antonio Cuadra, donde yo trabajaba ahí en la prensa, y se sentaba muy callado, calladito, fumando, tomando mucho café y esperando con paciencia y con esos ojos que también eran miopes, que también eran intensos. Esos ojos que, repito, veían todo y no veían nada. ¿Cómo? ¿Por qué digo que no veían nada, nada de lo que estaba ahí? Porque estaban viendo todo. Y estábamos en un lugar muy reducido y él estaba viendo todo. Y viendo el deber de los nicaragüenses de luchar, luchar para vencer. Aquí yazgo yo, Leonel Rugama Rugama, dice, dos veces Rugama y apenas mayor de edad. Y esto que dicen que 20 años no es nada. Yo, que amé los circos de pueblo con las carpas desguazadas o llenas de remiendo, azotadas como balandros por los vientos de enero, hijo de una cándida maestra de escuela y de Pastor Rugama el carpintero, buen vicio, barrigón, oloroso, al cedro aserrado en la tarde, a quien mi alma, hecha bala, pasó refilándole una de las piernas en la insurrección de septiembre. Yo que me afané en buscar un rostro, acaso el de ella en las ventanillas de todos los taxis y buses raudos y urbanos, para jamás verla ni encontrarla, sino hasta el último momento, cuando se agotó el parque y jalé el gatillo. Y la tuve cara a cara, frente a frente, y no me decidí a morir ni a rendirme. Y gritándoles menté a su madre. Tiempos aquellos. Morir casi una tarea. Por eso acostumbré el paladar al café, 300 tazas amargas en la India, en la prensa o en cualquier parte, en las vísperas de tu velorio. A esa hora, la tristeza y la soledad de quien una vez fue un joven profesor de matemática, que anda a salto de mata, que te suelta en poemas que son puñetazos. A esa hora, uno mismo dicta sus epitafios. Y no carga luto, tu camisola requeneta y tus zapatos tenis. Leonel Rugama Rugama, descrito por José Coronel Ortecha, el grande de la literatura, de la poesía nicaragüense, dice de Leonel Rugama, aquí hablando de su poema, la tierra es un satélite de la luna. Lo importante que fue
cuando llegó a tantos lugares, habla también de cómo lo vio traducido en una revista liberal católica norteamericana que se llama, dice, Commonweal, revista de mucho tiraje y prestigio que se edita desde principios de siglo. Y allí se publicó un artículo con el poema y la Tierra, es un satélite de la Luna, como parte del texto. Yo nunca, dice José Coronel Urtecho, había visto un poema que no es analizado literariamente y que es utilizado como parte del texto de un artículo que no es literario. Hasta allá, hasta ahí llegó ese poema. Y nos puede servir esto para evaluar lo que significó para la mente de los hombres del mundo y de los Estados Unidos en particular. Ese es el impacto que tuvo, que va teniendo y que va a tener cada vez más la revolución de Nicaragua en el mundo y tanto más en los nicaragüenses. Porque donde debe de tener más impacto la revolución, desde luego, es en nosotros, los nicaragüenses. Quien ya no se entregue a la revolución es porque está loco o petrificado en su pasado, porque es fósil en Nicaragua, o se es fósil o se es revolucionario. Son palabras sabias de José Coronel Urtecho. Dirán que soy optimista, dice José Coronel Urtecho. Lo que pasa es que yo no veo ninguna otra cosa más en Nicaragua que esta situación. Se llegó a la culminación de nuestro destino, empezar otra etapa de la revolución. Y para detener eso, habría que terminar con Nicaragua. Para acabar con eso, habría que terminar o acabar con Nicaragua y con el pueblo nicaragüense. Cualquier forma que tome esta revolución, las más inesperadas salidas serán y saldrán de la misma revolución. Leonel Rugama es entonces uno de los símbolos de las realidades más profundas de la revolución, como Sandino o como Carlos Fonseca o como cada uno de nuestros héroes. Rugama es uno de los grandes santos de la revolución, uno de esos santos de ella, posiblemente el más puro, casi el San Luis Gonzaga de la revolución, que no es el San Luis Gonzaga de las estampitas, porque la gente tiene una idea falsa de San Luis Gonzaga. Él era un Gonzaga bárbaro, como esos Gonzaga, hombrazos del Renacimiento, tremendo, gran capitán. Hubiera sido uno de los comandantes de la historia si no se hubiese consagrado a ser santo. Joven tremendo, Leonel Rugama. Tan tremendo que se murió de tremendo. Hombres puros, netos, completos. Toda su vida y su muerte dadas a la revolución. Desde que aparece, lo hace como un hombre de la revolución para sus amigos mismos. Su herencia es su vida y su obra, su poesía que se confunde con la realidad. Y eso no le sucede a todos los poetas. Al contrario, los poetas generalmente son muy diferentes a su realidad. Leonel Rugama está completamente identificado con la realidad. Un hombre entregado íntegramente a la revolución. Palabras brillantes, profundas, hermosísimas, vigentes de don José Coronel Urtecho, a quien siempre tenemos en el corazón, en nuestra historia, en nuestra mente, patrimonio de Nicaragua, de los nicaragüenses, orgullo de nuestro país. No volverá el pasado, dijo José Coronel Urtecho. Leonel Rugama es vigencia absoluta. El deber de cantar, el deber de caminar, el deber de luchar. El deber de ir adelante sin rendirse, sin venderse. Todos sus poemas son conmovedores, estremecedores, fuertes cantos de vida, que es lucha
y de esperanza. Que viva Lionel Rugama allá en su natal Estelí, lo estamos celebrando en flor de juventud, en floración, en primavera eterna. Lionel Rugama, poeta, ser humano, especial, revolucionario, símbolo, permanente, vive en nuestros sueños, vive en nuestras esperanzas y vive sobre todo, como dijo Tomás de Carlos Fonseca, disparando aurora todos los días. Su poesía nos llena, nos fortalece, nos anima. Sabemos que la lucha es el más alto de los cantos y sabemos que vamos adelante hechos vida, hechos esperanza y sobre todo convencidos de que es nuestro el porvenir. Y compañeros, compañeras, los anuncios de este día, aparte de la conmemoración heroica de Roger, de Lionel, de los muchachos que no cayeron, que viven entre nosotros. La conmemoración heroica, esos muchachos que nos dejaron la inspiración permanente para cada uno de nuestros pasos, victoriosos, nuestros pasos, nuestras rutas invictas, de Sandino a Carlos, a Tomás y a todos nuestros héroes y mártires, nos dejaron las banderas en alto para seguirlas enarbolando, paso a paso, consolidando patria, paz, porvenir, que quiere decir bienestar, dignidad, felicidad para todos. Mi compañero, compañera, tenemos la llegada de un crucero esta mañana, más de 3.000 personas trajo ese crucero, está recorriendo, llegó a Puerto Corinto y está recorriendo los lugares, sitios patrimoniales de Occidente. Fue recibido con alegría, con bailes, con cantos y recorre con plena seguridad. El crucero fue resguardado por la Fuerza Naval y nuestros hermanos visitantes resguardados por nuestra Policía Nacional. Tenemos también en nuestro territorio un sismo anoche, 3.5 por Jiquilillo, 50 municipios con algo de lluvia. Luego tenemos todas las tareas que están cumpliéndose, 3.391 hermanos trajo el crucero Norwegian Gem al puerto de Corinto, joya de Noruega, esta mañana. Y luego tenemos también una desgracia allá en la comunidad del Porvenir de Jalapa, un incendio en una vivienda, la mamá salió a hacer una compra, la candela que dejó encendida prendió fuego a la vivienda y falleció dentro de la vivienda una niñita de 2 años. Areli Onice Rocha Gutiérrez. Estamos dándole un abrazo solidario. Sabemos lo grande que es su dolor. A su mamá, Nancy, Evelyn Nancy Rivera Gutiérrez, y el papá, Germán Alcides Rocha Gutiérrez. Un abrazo solidario. El día de mañana también el otro certamen de poesía, de poesía joven, Aura Rostán, desde el Banco Central, Biblioteca Rubén Darío, van a dar a conocer la obra ganadora este año. Tenemos también, compañero, al Ministerio de Educación, que continúa con todos los preparativos para garantizar la merienda escolar, que ya está llegando, el 1.000.000 de paquetes escolares que serán entregados a estudiantes y docentes, y luego también todas las capacitaciones y la entrega de centros educativos mejorados en Jalapa, Santa Rosa y en San Juan de Río Coco, el Mundo Día. Reforzamiento escolar también para garantizar que los muchachos y muchachas que no pudieron pasar el grado, como decíamos antes, puedan pasar a aprobar los exámenes de reparación. Tenemos también, compañeros, a Marena lanzando el Endipilto, van a lanzar la estrategia
de protección y cuidado de nuestro patrimonio natural, previniendo incendios forestales y agropecuarios en áreas protegidas. Después tenemos energía eléctrica inaugurándose en Huaco, Comunidad Los Planes, 325 hermanos y hermanas con una inversión de 7.200.000 Córdoba para vivir en mejores condiciones, para trabajar en mejores condiciones, para prosperar. Dignidad en nuestra vida. Proyecto cristiano y solidario del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Tenemos también, compañeros, compañeras, una cantidad de notas de prensa, las reuniones bilaterales que sostuvo nuestro canciller en Guatemala. Ahí estuvimos con el canciller de Taiwán y su delegación, estuvo Denis. Estuvimos también con Joseph Wu, Yaoxi, Joseph Wu y su delegación, reunida con el canciller Moncada y nuestra delegación, ministro Orlando Solórzano, ministro Siddhartha Marín. También estuvimos con el canciller y Lisandro Rosales de Honduras y su delegación, nuestras delegaciones, ambas. Estuvimos también con el hermano viceprimer ministro de Belice, Patrick Faber, reunidos ambas delegaciones, y con el ministro de Fomento, Industria y Comercio de Guatemala. Estuvo reunido nuestro ministro de Industria y Comercio. El ministro de Industria y Comercio de Guatemala es don Antonio Maluf Morales, tuvo la viceministra. Y el canciller Moncada también se reunió con el canciller de Perú, don Gustavo Mesa Cuadra, y con el embajador Hugo de Sela. Son reuniones bilaterales, aparte de los saludos que se dan siempre en estos encuentros, en estas inauguraciones de periodos de gobierno en los países hermanos. Luego tenemos también en Italia la divulgación de Nicaragua como destino turístico a través de la televisión italiana. Esto es en programa especial de turismo de la RAI, Radio Televisión Italiana. Luego tenemos fortalecimiento de nuestras relaciones históricas con Finlandia a través de reuniones con distintas instituciones. Luego, compañeros, compañeras, tenemos para esta tarde también el saludo que el presidente de la República hará a los embajadores de Panamá que residen en Nicaragua. Le va a recibir sus cartas credenciales, y al hermano embajador también de Djibouti, que ha llegado para presentar sus cartas credenciales. Él es concurrente desde Cuba. Tenemos también, compañero, compañera, el recibimiento al canciller, ministro de Estado, viceministro de Japón, quien estará esta tarde en reunión con nuestro canciller, visita Nicaragua, invitación del compañero Denis Moncada, quien lo encontró, se reunió con él en República Dominicana en un evento especial, y muy agradecido de recibir esta visita. Vamos a estar también conversando con el hermano viceministro del Japón. Compañeros, compañeras, así estamos, así vamos. Vamos a estar enviando las notas de prensa completas y saludando a los embajadores que presentarán hoy cartas credenciales ante nuestro pueblo y gobierno en la persona de nuestro presidente, el comandante Daniel. Abrazos, compañeros, compañeras. Vamos adelante. Djibouti, hoy, aquí tengo ya la nota. De Panamá, el embajador José Jesús Martínez González con su esposa, la señora Menitza Xiomara Mendiche, y luego el hermano José Sánchez, que llega desde Panamá, y de Djibouti, concurrente desde Cuba, el embajador hermano Nasser Mohamed Usbo. Bienvenidos, y ya saben, nuestra Nicaragua llena siempre de cariño, espíritu cálido, fraternal, para
todos los hermanos del mundo. Adelante, compañeros, vamos adelante. Como decía nuestro Lionel Rugama, como los santos, a vivir como los santos, a construir paz y esperanza todos los días, a luchar para vencer todos los días en el nombre poderoso de Jesús. Con fe, confianza y esperanza en Dios, vamos adelante, siempre más allá. Queremos patria, queremos paz, queremos trabajo, queremos seguridad, queremos felicidad, queremos porvenir. Cantos de vida y esperanza. Abrazos a todos. Nuestro comandante Daniel saluda a todas las familias nicaragüenses en la certeza de que es nuestro el porvenir mejor, el porvenir, la vida digna, próspera, contenta, alegre, que todos merecemos. Gracias, compañero.